Bienvenidos al ABC del Acuerdo. Como saben, este programa tiene un objeto pedagógico para que los colombianos conozcan más el acuerdo final. Estamos con Jean-Marc Laforet, que es el embajador francés. Embajador, bienvenido a este programa. Muchas gracias y gracias por su invitación. Gracias a usted por asistir. Francia, un país que ha sido pues, una gran representación histórica de la democracia, ha estado apoyando el proceso colombiano, el proceso del acuerdo. ¿Cuál es la postura oficial del gobierno? Bueno, Francia apoya ese proceso de paz desde ya es una larga historia. Y, por ejemplo, al inicio de los años 2000, con la Unión Europea, hicimos muchas inversiones en los laboratorios de paz. Es un tema que es importante para nosotros desde mucho tiempo. Es por eso que ahora, después de la firma del acuerdo en Cartagena, para nosotros es una buena noticia y nuestro presidente le reiteró varias veces al presidente Santos todo nuestro apoyo en eso y esperamos que ahora la fase más compleja tal vez va a ser la implementación de los acuerdos. Estamos dispuestos también a participar en eso, en colaborar para ayudar a los colombianos a edificar esa nueva paz. Embajador, usted que tiene una relación permanente con el ciudadano colombiano, bueno, funcionarios de su oficina, en Bogotá, otros embajadores, todo el cuerpo diplomático y por supuesto, funcionarios colombianos de la Cancillería y de otras entidades, ¿cuál es su percepción de cómo va el acuerdo y si la gente tiene suficiente información o la percepción es solo de ánimo y no de conocimiento? Bueno, yo diría que depende un poco de las personas. Es verdad que es difícil decir que uno conoce totalmente las 297 páginas del acuerdo. Hasta yo, bueno, yo creo que las conozco bastante bien, pero hay muchos detalles. Yo creo que lo importante es conocer las grandes líneas, los objetivos, porque siempre es lo mismo. Por ejemplo, hace 10 años en Francia hubo un referéndum muy importante sobre una nueva constitución de la Unión Europea. Nadie había leído todo el texto, pero la mayoría de la gente, a través de los debates, bueno, tenía información suficiente para definir su voto. Yo creo que es un poco lo mismo aquí. Tal vez hay que sobrepasar solamente así algunos argumentos muy frustros, ¿no? Que son más veces eslóganes, insultos, que una reflexión profunda. Sí. Yo creo que sobre todo para un país, la paz es, no sé si hay algo más importante, después de la independencia, la paz es el tema más importante en la historia de un país. Entonces yo creo que realmente vale la pena pasar algunas horas estudiando el texto para tener un voto consciente el 2 de octubre. Hay dos formas de paz, la paz interna y la paz externa, con los vecinos y con otros países. En el caso nuestro ha sido un problema de paz interna y bueno, se habla de 52 años de guerra con la referencia del nacimiento de la FARC, pero nuestra guerra viene desde mucho antes, desde principios del siglo pasado, ¿no? El caso de la historia colombiana. Pero bueno, volviendo particularmente al acuerdo, que son 6 puntos, la reforma rural integral, la participación política, el cese al fuego y reincorporación, drogas ilícitas, víctimas y justicia y verificación y refrendación. Pero el punto número uno, tal vez, consideran los especialistas, muchos de los que hemos tenido profesores universitarios, politólogos y abogados en este set, consideran que ese punto número uno, embajador, es lo más importante, el de la reforma rural integral, porque es el campo lo que le da primero el plan alimentario y la fuerza económica en buena parte al país. ¿Cómo lo ven desde Francia? Sí, yo creo que eso es verdad. Cuando uno viaja un poco aquí en el país, se da cuenta rápidamente de esa grande diferencia entre las ciudades y el campo, que hay todavía mucho atraso, mucho abandono en algunas partes en el campo. Entonces yo creo que esa fuente de desigualdades hay que transformarlas en fuente de nuevas oportunidades. Hay que hacer, bueno, lo que está previsto en los acuerdos, una política de desarrollo del campo, porque si las FARC se van, el Estado tiene que llegar. Y el Estado no es solamente la policía y las fuerzas armadas. El Estado es la educación, la salud, servicios públicos, carreteras para sacar la producción y bueno, comercializar la producción. Bueno, todo eso.
es un eje fundamental. Entonces, en eso, bueno, Francia es un país que es una de las mayores potencias agrícolas de la Unión Europea, que tiene una larga experiencia. Entonces, estamos dispuestos a trabajar con el gobierno colombiano. Ya lo estamos haciendo, por ejemplo, en el tema de la formación agrícola, porque si uno quiere que los jóvenes se queden en el campo, bueno, tienen que tener una formación y después poder llevar sus negocios, sus explotaciones, y eso necesita mejorar, creo, el sistema de educación agrícola en el país. Bueno, vamos a irnos a una pausa, embajador. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema tan importante, el campo en el proceso de paz, en el acuerdo final de La Habana.